1738 se empieza a construir el Palacio Real de Madrid, en el lugar donde los musulmanes colocaron el antiguo Alcázar con el objetivo estratégico de defender Toledo. Tiempo después, se transformó en el Real Alcázar de Madrid, residencia de la familia real desde los Trastámara hasta Felipe V. Hasta que un misterioso incendio en 1734 redujo la construcción a cenizas, así como los innumerables tesoros de la corona. Es en este momento cuando se empieza a decir que este lugar está maldito. La leyenda cuenta que los cortesanos evitaban pasar por los jardines del campo del Moro, ya que se decía que los fantasmas de los árabes que defendieron la plaza se aparecían como si aún reclamaran lo que fue de ellos. También se comentaba que era una zona donde habitaban los duendes, a los que se había molestado con la construcción del edificio palaciego, por lo que se dedicaban a molestar al rey y a cambiar los muebles de sitio. Otra leyenda de fantasmas cuenta que el duque de Alba se encontró en la capilla del Real Alcázar a una hermosa mujer que resultó ser la Parca, que anunciaba la muerte del noble. Incluso el fatídico día del incendio de 1734 se atribuyó a las almas y duendes que vagaban por el Real Alcázar, ya que en el momento del suceso no había nadie. Sin embargo, la leyenda más famosa es la que tiene como protagonista a Felipe de Júbara, elegido por Felipe V para construir el Palacio Real. Según la historia, el monarca mandó cortar las manos y arrancar los ojos al arquitecto para que no reprodujese en otro lugar su proyecto. Júbara murió víctima de esta atrocidad, pero las crónicas cuentan que cuando el palacio estaba siendo construido por otro arquitecto, seres fantasmales trepaban por los muros y arrojaban las esculturas al vacío que caían sobre los trabajadores. El propio Felipe V solicitó realizar un exorcismo para acabar con las ánimas alentadas por Júbara. Las estatuas que hay en el jardín de Sabatini en los aledaños al palacio se encuentran ahí debido a un terrorífico sueño que tuvo la reina Isabel de Farnesio, en la que un terremoto sacudía Madrid y las estatuas que había en lo alto del complejo se caían y acababan con su vida. Las estatuas fueron guardadas en los sótanos hasta que Isabel II decidió que adornaran los jardines. Por último, se atribuyó a un súcubo o duende maligno que muchas jóvenes cortesanas que eran vírgenes aparecían embarazadas de forma misteriosa. Se decía que iba tapado con una capa para no ser descubierto por los pasillos del Palacio Real. No obstante, en este caso parece que la historia del duende malvado era una tapadera para encubrir los desmanes que a menudo ocurrían en el palacio. El 8 de febrero de 1760, Carlos III decretó que las estatuas de piedra blanca que se habían estado tallando para adornar la cornisa del Palacio Real se retirasen. Se trataba de un conjunto de 108 piezas que representaban a los diferentes monarcas de la historia de España, debiendo su ejecución a Fernando VI. Como dijimos anteriormente, la leyenda se atribuye a una pesadilla de la reina madre Isabel de Farnesio, ya que parece ser que soñaba con frecuencia que un terremoto sacudía Madrid y las estatuas caían del tejado sobre ella aplastándola, por lo que el monarca la retiró de inmediato. Lejos de la leyenda anterior, lo cierto es que muchos expertos consideran que las estatuas no se colocaron por miedo a que su peso provocase problemas en la estructura del edificio, quedando ocultas en los sótanos del palacio. Hasta que en el reinado de Isabel II, apodada La Castiza, abandonaron el olvido y se repartieron por diversos puntos de Madrid, como los jardines de Sabatini, El Retiro y así como otros rincones de la ciudad de España.
puede que uno de los hechos más desconocidos sea que durante la construcción del Palacio Real, Felipe V ordenase que se llevase a cabo un exorcismo sobre las obras y el personal que trabajaba en ellas. Fantasmas, gritos de ultratumba, apariciones y sombras inexplicables que forman parte de las leyendas del monumento atemorizaban a todos los que trabajaban en la nueva residencia real de la villa. Para muchos eran las almas de los últimos musulmanes que habitaron en el Mairit árabe y que fueron conquistados por Alfonso VI allá en el 1085 y que volvían a atormentar al nuevo monarca. Carlos II el Hechizado fue sometido también a un exorcismo en el palacio en 1698. Y es que ya por esos años, según recuerda Jesús Callejo en su libro Un Madrid Insólito, se hablaba de un duende que recorría las estancias asustando a propios y extraños. Pero como suele ocurrir con muchas leyendas e historias antiguas, en esta ocasión, como dijimos antes, terminó con nombre y apellidos, pues el susodicho duende burlón pudo ser un confidente sigiloso de María de Austria. Al final fue apresado y finalmente convirtió su vida en una leyenda de espías. Y si sus muros fueron testigos de hechos que muchos calificaron como paranormales, su entorno también ha pasado a la historia con leyendas de misterio. Como es el caso del Campo del Moro, un bello jardín palaciego que en sus orígenes sirvió de escenario de torneos, cacerías y con el paso del tiempo se trastocó en un paraje fantasmal para la aristocracia. Los secretos del Palacio Real también se encuentran bajo tierra. A lo largo de su historia, se han ido construyendo diferentes túneles subterráneos que unían la residencia con otros enclaves de la villa. De hecho, algunos se remontan al propio periodo del Alcázar, así como así era el pasadizo que unía el edificio con el cercano Monasterio de la Encarnación. De hecho, en este espacio, hoy en día prácticamente cegado, llegaron a exponerse obras de Velázquez o se utilizó como sede primitiva de la Biblioteca Nacional. Otro de los túneles más famosos es el que se construyó en tiempos de José I, el hermano de Napoleón. No consiguió ganarse el favor de los madrileños, que le increpaban continuamente, por lo que el Palacio Real se convirtió en una cárcel de oro desde la que trataba de gobernar. Por ello, para tratar de salir sin ser visto, ordenó a Villanueva construir el conocido como Túnel de Bonaparte, con salida a lo que hoy en día es Madrid Río, donde hay una placa que lo recuerda. También se conserva una puerta en el Campo del Moro. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo.